Vas, ¡uy! Me mandó a volar. No pasa nada. Yo me encargo. ¡Ey! ¡Piccolo! ¡Déjame pegarme! ¿Por qué no me deja? Hola, ¿cómo están, habitantes del planeta Gamer? Bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse 2. Y ya lo sabes, entre más likes tenga este video, más pronto saldrá el siguiente capítulo, así que no dudes en dejar tu like, que es gratis, no cuesta absolutamente nada. Continuando, ¿en dónde lo dejamos en el capítulo anterior? En donde comenzamos con la saga Androide, aunque técnicamente más que comenzar con la saga, lo único que hicimos fue a buscar a Trunks, que estaba por allá regándola, como siempre, haciendo sus tonterías. ¿Se dan cuenta que en este Xenoverse, Trunks se pasa haciendo tonterías por todos lados? O sea, en vez de ayudar, nada más está estorbando. Esperemos que ya no estorbe más, que ya no se esté equivocando y que por fin se ponga a hacer su trabajo como un patrullero del tiempo. Hola, viejito, ya vine otra vez, un día nuevo, necesito ganar más dinero, deme. Me preocupa Trunks, hoy vi que se acercaba con calma a la cámara del tiempo. ¿Qué tal si me das una mano y lo vas a ver? Ya está el viejo. Ya hasta usted le tiene desconfianza, ¿verdad? Hasta el viejito ya duda de la integridad de Trunks. Sí, quizás tengas razón. Deberíamos ir a echar un vistazo. Hasta el viejo ya duda de Trunks. Prácticamente lo que quiso decir es: ve a vigilar a Trunks porque no vaya a ser que la vaya a regar otra vez. Por favor. Ven a echar un ojo. Y si la riega, le metes un zape. ¿Qué es esto? ¿Otra vez? Son Gohan. Pero, ¿qué, no habíamos pasado ya por aquí? Lo solucionaremos pronto. Vamos a matarlo. Oye, ¿esto? Acabo de tener un déjà vu porque según yo, esto ya lo habíamos visto. ¡Oh, qué raro! Esto ya lo había visto. Y ahí está Trunks otra vez. ¡Gohan-san! Son Gohanda, ¿no? Son Gohanda. Mira, ya estoy viéndolo ahí. Yo estoy de metiche. Hola, Suprema Kaiosama. Me dijeron que estuviera de chismoso aquí. Que me iban a pagar una buena lana por echarle un ojo a Trunks. ¿Estás segura? Parece que hubo una pequeña alteración en la historia. Un cambio como ese desaparecerá cuando vuelva a organizar los pergaminos. Pero aún así, quizás deberías dejarlo. Ese pequeño cambio no hará ningún daño, ¿verdad? Dejémoslo pasar. Ok, ¿cuál es el pequeño cambio? A ver, ¿cuál es el pequeño cambio que van a dejar pasar? Tengo curiosidad. Luego dicen eso, siempre que en una película o en una serie dicen: ah, pues vamos a darle chance. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Y siempre pasa algo malo por andar con esas tonterías. ¿Qué? ¿Eso era todo? Qué raro que solamente me hayan llamado para eso. Bueno, en realidad sí hice mi trabajo, a estar vigilando a Trunks. Ese era mi trabajo ahorita. Ten en cuenta que aún tenemos mucho que hacer. ¿Quieres participar en una patrulla del tiempo? ¡Sí! ¡Vámonos! Ahora sí, por favor, dígame, viejito, que vamos a matar androides. ¡Por favor! Bueno, en el capítulo pasado también matamos androides, pero yo quiero corregir la historia del universo chido. El universo de Trunks no me importa. Ese, de todos modos, va a llegar Black y los va a matar a todos. Pues eso a mí que... eso a mí que me interesa. ¡Ya los mató a todos este mono! Y eso que ni siquiera está transformado. ¡Kaioken! ¡Kaioken! Es como decirle: ¡ábrase a la fregada! Le metieron un colazo. Se los van a comer a los dos de un jalón. Válgame, pero qué colota de tener el Cell para tragárselos a los dos de un solo tajo, ¿eh? Se los tragó a ambos. A ambos dos. Sí, ríete mientras puedas, cucaracha. Ríete mientras puedas, maldita cucaracha mutante. Ahorita vas a ver cómo te va a ir. Voy a llegar yo y me voy a encargar de que no te comas esos dos. Bueno, sí te los vas a comer, pero de uno por uno. Como debe ser. No, Cell absorbió a los androides 17 y 18 al mismo tiempo y logró su forma perfecta. ¿Eso no es lo que pasó antes? No, antes absorbió a 17 y luego a 18. Pero los absorbió a los dos, ¿no? Sí, es que como que ya tiene el hoyo más grande. Como que ya tiene una colota. Sí, pero
El orden de las cosas es diferente. Selva. Él vio lo fuerte que nos volvimos, mi padre y yo, en la habitación del tiempo. Ideó los juegos de Cell para medir la fuerza posible de Goku y el resto de nosotros. Pero si, yo alcanzo su, si ya alcanzó su forma perfecta, no creo que se desarrollen los juegos de Cell. Bueno, es un problema. ¿Por qué no te presentas ante él? Eres mucho más fuerte de lo que eras entonces. Quizás eso le llame la atención. Esto se está volviendo ridículo. Espera, ¿todos estos cambios implican que Krillin no podrá casarse? ¡Eso es cierto! Eso es muy cierto. ¿Existe esa probabilidad? ¿Esa posibilidad? ¡Sí, por favor! A veces eres tan estúpido. En fin, hora de ponerse a trabajar. Trunks puede ayudarte con esto. Muy bien, conozco bien esa parte de la historia. Así que, con gusto te guiaré. Ok. Bien. Eres malísimo para el romance, pero sabes muy bien cómo golpear cosas. ¿Puedes dejar de molestar con eso? Sí, sí, en fin. Esfuércense al máximo. Sí, viejo, yo sí le echo ganas, no se preocupe. No soy distraído ni tonto como Trunks. Yo sí le voy a echar ganas, yo sí voy a hacer mi trabajo. Y no se preocupe que yo no hago tarugadas en la historia para que todo salga... Para que todo salga mal. Yo me encargo de que Cell los absorba de uno por uno. Incertidumbre estratégica. El androide Cell. Ajá. Ahí está 18, la novia de Krillin. Y futura esposa y madre de sus hijos. Y la novia de muchos de ustedes. Like al video y dejen su comentario abajo si número 18 es su novia. O si quisieran tener a número 18 como su novia. Míralo. Ya se asustó, ya se asustó. No se hagan los que no, que bien que le dio cuscús. Nada más porque eres un androide, si no se te habría salido un pedo del susto. ¿Vas? ¡Uy! Me mandó a volar. No pasa nada. Yo me encargo. ¡Ey! ¡Piccolo! ¡Déjame pegarle! ¿Por qué no me deja? De hecho, se supone que Piccolo puede contra él, pero como ya se convirtió en supervillano, no creo que pueda en esta ocasión. Ve nada más qué tremenda paliza le meto. Pero, ¿qué? ¿Qué? ¿Por qué me cortan la inspiración? Esto me choca de hacer el modo historia, que apenas les estás dando con todo y te cortan la inspiración. Ya llegó Cell. Ya llegó la cucaracha a querer hacernos la vida imposible. Míralo, también se transformó en no sé qué de rayos. En super cucaracha. Se transformó en super cucara, macara, títere, títere. ¡Ah, muere ya! ¿Para qué te andas cubriendo, Cell? Es que no sé si lo sepas, pero ese es el peor error que puedes cometer. ¡No te curas! ¿De verdad? ¡Ay, no le atiné! ¿Mataron a Piccolo? ¿Cómo? ¿Cómo es que mataron a Piccolo? No lo entiendo. Mi mente no alcanza a comprender cómo es que se murió Piccolo si yo lancé un ataque definitivo. Precisamente para eso, para que no se muriera. Pero bueno, se supone que así pasaba en la historia, así que supongo que por ese lado está bien. Supongo que por ese lado todo está bien. ¿Muerto? Ay, ¿no se murió? Ah, bueno. ¡No me os hastiar! ¡Dete que hagaré! ¿Dónde está? ¡Te cayó por atrás! ¡Bien! Vamos a ponerle Android a mi Cell. Así es como se le pone Android al Cell. ¡Fin! ¡Qué fácil estuvo esta misión! ¡Fachilichima que estuvo! ¿Rango Z? ¡Claro! Aquí ya hubiera sido el colmo. Que aún así no hice muchas cosas, ¿eh? Combo Max Super. Hice un combo de 20 golpes. Igual no hice el de 50 o 60 golpes. Lo único que me falta hacer en este Xenoverse es el combo de 100 golpes. Porque ese casi siempre lo hacía en el Xenoverse 1. Era muy fácil hacerlo en el Xenoverse 1. Pero aquí ya es un poco más complicado porque aquí se defienden mucho mejor los personajes. No sé si se hayan dado cuenta ustedes. Pero se defienden más que en el 1. Volviste, gran trabajo. Evitaste otro cambio en la historia. Pero no podemos decir que haya vivido... felices para siempre, pero no podemos decir que hayan vivido felices para siempre, ¿eh? Ah, no, a toque. Al final, se le absorbió a 17 y 18 y alcanzó su forma perfecta, ¿no? Sí.
Pero ese es el curso natural de la historia, no podemos cambiarlo. Lo que me preocupa es que esta vez no nos encontramos con Towa Omira. Podemos estar seguros de que no ha sido el final. Debemos vigilar la línea temporal. Yo me encargo de eso. ¡Se agüite, Suprema Kaiosama! ¡Yo me voy a encargar de eso! ¡La voy a regar! Pero me voy a encargar. Voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo. Tú te mereces un descanso. Gracias por todo. Eres el chido. Eres lo máximo, Epsilon. Gracias. Gracias, Trunks. Gracias. Ahorita mismo voy a ir a la tienda. Me voy a comprar una cajita Z feliz. Y voy a aventarme mi desayuno. ¡Como los reyes! ¡Como los reyes! Me voy a aventar un gran desayuno. Pero antes de eso, como que me apetece hacer otra misión. Esto estuvo muy cortito. ¡Oh! Krillin está impartiendo una clase especial. ¿Saben qué? Vamos a hacer una repartición de leche. Obviamente no la van a ver ustedes completa. Voy a hacer corte en el video. Pero necesito medallas TP. Son muy útiles. Así que nos vemos allá. La leche, lleve su leche. Mírela fresca, la leche. Llévela, llévela. ¿Usted quiere leche? Venga. Son 50,000 cenis, gracias. La leche, llévela, llévela, calientita, mire, fresca, para que crezca, grandototote y fuertototote. La leche, popero, aquí está su leche, llévela, fresquecita, traída a domicilio. Ay, ahí está mi leche, gracias, le gusta la leche, claro que le gusta. la leche, oye, mi leche. Allá va, guachu, allá va tu leche, no te preocupes, pero un consejo, deberías bajarle a la leche porque como que te me estás inflando. Cada vez te veo más gordito, así que yo te recomendaría que le bajaras, ¿eh? Eso de comprar 5 litros diarios no es bueno para tu salud. ¡Listo! ¡Ya repartí la leche! ¡Págame! ¡Págame, pelón! ¡Dame mis medallas TP! ¡Buen trabajo! ¡Bla, bla, 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 bla! ¡10 medallas TP! ¡Uhu! Y tengo 4 de leche. Bien. Me pagaron con leche y me pagaron con medallas TP. ¡No importa! Yo, para mí, ganar dinero es bueno porque ahorita, ¿cuántas medallas TP tengo? Tengo 71, ¿eh? 71 medallas TP que no me vienen nada mal porque los fines de semana ponen ofertas muy buenas en la tienda de medallas TP, aunque me estoy esperando a que haya una oferta épica, alguna técnica que cueste mucho y que sea bastante buena. Para eso voy a guardar, voy a ahorrar, estoy ahorrando. Ese es el asunto de estar haciendo estas misiones, que cuando estaba grabando el video no canon, entrenando, uniéndome al ejército de Freezer, se me fueron un montón de medallas TP. Se me fue trabajar con Yamcha y con Krillin. Pero ni modo, son gajes del oficio. Mira, por allá está el viejo. Por allá está la Suprema Kaiosama. Y ahora me toca hablar con Trunks. ¿Tú qué tienes para mí? Han vuelto a cambiar el pergamino. Me encantaría pedirte que participaras de una patrulla del tiempo. ¿Qué te parece? Ok. Ok, mi Trunks. Yo te ayudo, no te preocupes. Yo sé que te da miedo. Sé que te tiemblan las piernas del susto cuando escuchas hablar de los androides. Pero no te preocupes que hoy estoy yo para ayudarte. Yo me voy a encargar de ellos. ¿Ahora qué me trae, viejito? ¡Ah, ahí estás! Trunks encontró algo extraño mientras revisaba los pergaminos. Cuando Cell alcanzó su forma perfecta, organizó algo llamado los Juegos de Cell. Pero uno de los participantes no debería de estar allí. Mira. Mira, existe por... existe por fuera del curso temporal ordinario. Iré contigo a pelear. Esta vez, ustedes dos nos pueden ayudar. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Cuenten con nosotros. Dale una lección al principiante Trunks. Ah, claro. Ah, claro. ¿Y cómo se supone que nos van a ayudar ellos? Igual si me nos prestaran sus arcillos, Trunks y yo nos podríamos fusionar y nos convertiríamos en un guerrero supremo. Imagínense, seríamos Trunksilon o Epsi Trunks o algo así, ¿no? No sé, algo así nos llamaríamos. Año 760 y no sé qué carajos. La verdad ni siquiera alcancé a ver. A lo mejor hasta me lo estoy inventando. Ahí está Mira, observando todo. Le hace honor a su nombre porque Mira, mira todo. Uy, 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 ¿qué le estás haciendo al pobrecito de Trunks, eh? No te metas con él. No te metas con el pobrecito Trunks. No, 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 muy mal, eh. Ay, Trunks, ¿para qué me lo mueves? ¿Para qué me lo mueves? No me los estés moviendo, eh. No me los estés moviendo. Ahí vas, ahí vas. Eso, claro que yo puedo contra él. Vamos, uno, a ver si me sale el combo. A ver, no me sale. Ni modo. Uy, no alcancé a meter el rodillazo supremo. El rodillazo supremo.
¡Ey! ¡Mira! ¡Tranquilízate, mono! ¡Deja de estarlo golpeando a los estúpidos! ¡Uy! ¡No! ¿No se pudo? ¡No se te hizo! ¡Vas para allá! ¡Y con una técnica definitiva! ¡Se acabó! ¡Adiós! ¡Para siempre! ¡Uy! ¡No se murió! ¡Tenía que ser inmortal! ¡Tenía que ser de los inmortales este mono! ¡Vete a volar por allá! ¡Ahora es tu turno, Gohan! ¡Sí! ¡Eso es lo que tenía que pasar! Se está corrigiendo la historia. Y no dejamos que Mira participe. Mira no debe participar en el torneo. Bien. ¿Ganamos? ¿Por qué estamos todos sangrados si le metimos una paliza? Eso es una vil mentira. ¿Qué estás planeando, Towa? Dime. ¿Por qué dice eso? ¿Nos vamos a divertir? ¿Por qué? ¿Me vas a regalar un PlayStation 4? ¿Un Xbox One? ¡No me digas que ya tienes la Nintendo Switch! Porque entonces sí me enojo. ¡Rango Z, la misión! ¡Estuvimos a puntito! ¡A nada! ¡De pasar al siguiente nivel! ¡Uf! Estuvo muy cerca, ¿eh? Vamos a hacer la siguiente. Y esta... a ver esta qué tal nos va, porque... hasta ahorita... pelear con uno solo... yo creo que ahorita ya se va a tratar de pelear con Cell y posiblemente contra sus hijos, sus crías, sus cachorros, como se llamen. El ki de Cell se ha disparado. Debe ser por la magia oscura de Towa. Ajá. Lo siento, pero ya no puedo seguir ayudándote. Mi viejo... yo también está aquí, ¿sabes? Cell es más peligroso que antes, pero ya hemos visto ese truco antes. Pues eso sí, puede que aún tengan un par de sorpresas más, así que no bajes la guardia. No te preocupes, Trunks. No la voy a bajar, yo me voy a encargar de todo. Tú puedes estarte tranquilo. Tú ve y hazle su cafecito al viejito, o lo que quieras. Y yo me encargo... híjole, sí se endemonió el desgraciado. ¡Y sus hijos! ¡Míralos! Ahí están sus cachorritos, ¿eh? Las cucarachitas. El cucarachón y las cucarachitas. Pero espero tener el poder suficiente para encargarme de todos. ¡Híjole! Voy a pelear primero contra los niños. ¡Ni modo! No me gusta pegarle a los niños, pero... ¡ni modo! Lo bueno es que soy de la raza de Freezer. Y a la raza de Freezer eso le vale un carajo, así que... da igual, para mí no son niños, ¿saben? En mi planeta, nosotros maduramos a los 2 meses de nacidos. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sí puedes contra el chamaquito! Bien, menos uno. ¡Yamcha, no te mueras! ¡Yamcha! ¡Por favor! No empieces a hacer tus tonterías de morir, ¿eh? No empieces con tus tonterías de que te mueres. ¡Vamos! Se murió, eso es. Uno menos. Falta uno y esto se termina para siempre. Falta uno y esto se termina para siempre. ¡Ahí vas! ¡Ahí vas! ¡Se murió! ¡Listo! Misión cumplida. Lo salvé. ¡Páguenme! ¡Páguenme! ¡Uy! ¡Siguen apareciendo! ¡Ay! Me dio con un Kamehameha. Tenía que atravesarme justo cuando el niño este iba a lanzar su Kamehameha, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Bien! ¡Se muere! ¡Adiós! ¡Ah! ¿No se murió? Bueno, yo me encargo. ¡Yo me encargo! ¡No os preocupéis! ¡Ay! ¡Este es inmortal! ¡Pero qué carajos! ¿Por qué este mono no se muere? ¡Vamos! Voy a tratar de hacerle el combo de los 100 golpes. Si no se muere, yo voy a aprovechar para hacerle el combo más largo que se pueda. ¡Vamos así! ¡Vamos! ¡22, 23! No alcancé. Ahí me falló el combo. ¡Muérete, niño! ¿Cuánto le queda de vida? ¿Pero cuánto tiempo de vida tienen los niños de hoy? Bueno, los niños de Cell. ¡Vamos! Ya dejen de hablar, ¿eh? Que ni siquiera tengo tiempo de estar leyendo lo que están diciendo. Bueno, mientras ellos siguen hablando, yo estoy aquí haciendo un combo de 35 golpes, 43, 44, 47, 50. ¡Uy! ¡No puede ser! Justo cuando estaba haciendo el golpe, ya cuando iba a la mitad del combo, se les ocurre quitarlo. ¡Órale! Antes no se veía cómo se transformaba el niño Gohan, ¿eh? Así es justo como esto debió suceder. Ahora me encargo de los niños. Tú encárgate de Cell. Yo me encargo de los chamacos estos malcriados. No te preocupes, niño Gohan. ¡Yo me encargo de ellos! ¡Adiós! Uno menos. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¡Uy! ¡Uy! ¿Se complica esto? Los niños están gastándose... ¡Ya vete a volar, chamaco! Ya me caíste gordo, ¿eh? Ya me caíste muy, muy mal. ¿Mueres? Otro menos. Bien. ¿Quién falta, niño?
¡No te escondas, niño! ¡No te escondas, chamaco! ¡Ah, qué niño este! ¡Está esquivando! ¡Golpes! ¡Y adiós! Y ahora solamente faltas él. ¿Ah, no? ¿Solamente tenía que encargarme de los niños? Ah, bueno. Por mí no pasa nada. ¿A rango A, de verdad? Bueno, subimos a nivel 51. Y eso es todo. Siguiente, no. Voy a volver al nido del tiempo. ¿Por qué voy a volver al nido del tiempo? Porque... ya, mi garganta... Hasta aquí llegó. Como ya les he dicho, todavía no estoy curado del todo. Mi garganta se cansa con facilidad y si no la cuido, si la forzo, se me puede complicar otra vez la situación. Y eso puede provocar que otra vez no suba video durante varios días. Así que no quiero. Espero que ustedes comprendan que tengo que cuidar primero mi salud para poder seguir subiendo videos. Y pues nada, gracias por ver este video. Hasta aquí lo voy a dejar. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like. Dejen su comentario, compartan los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Ya saben que entre más likes tenga este video, más pronto voy a subir el siguiente capítulo, así que denle muchos likes. Y si tiene una buena cantidad de likes, pues voy a subir muy pronto el siguiente capítulo de Dragon Ball Xenoverse. Como siempre, les dejo a mi derecha el botón para que se suscriban si no se han suscrito y a mi lado izquierdo les dejo algunas sugerencias que les podrían interesar. Yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao!